Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y otro año más a Laguna Beach. Acabamos de llegar, he mirado ahí porque nuestro horno hay hora. Como las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Controla, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 4 menos 10. Y Gigi está controlando la comida de Cookie. Noah también está comiendo, ¿verdad? Salimos de casa a las 10, hicimos una parada a recoger una cosa que habíamos comprado en el Facebook Marketplace para Noah y nos ha venido súper bien justo para este fin de semana. Ahora os la enseño cuando termine de comer y luego hemos parado en Newport a por un café y un donut. ¿Y qué más hemos hecho? Y hemos ido a algunas tiendas de segunda mano. He cogido cosas pero están en el coche, ¿no? Así que después os las enseño. Pero eso, vamos a prepararnos algo de comer y cuando baje un poco el sol, tipo, bueno, en una hora, porque iba a decir a las 5 o así, pero es que claro, a las 5 dentro de un rato iremos a la playa por primera vez con Noah. Es muy fuerte que el año pasado estábamos aquí embarazados de Noah y este año ya está este señorito aquí comiendo comida, no solamente leche, sino comiendo, muy fuerte. Trate el otro plato, que al final he puesto todo junto.
te prepara el desayuno? ¿Qué va a haber? ¿Y qué tal está tu café? ¿Vamos a desayunar avena? ¿Eh? ¿Vamos a desayunar avena? Venga, vamos. Muy bien, gordito. Muy bien. ¡Qué silla más chula! A ver, vamos a poner la bandeja, ven. Ahí. ¡Bravo! A desayunar, a ver. Buenos días por la mañana. Ayer al final no grabamos mucho, o sea, grabamos, pero como que no hablé nada a la cámara porque estuvimos súper a gusto en la playa. Fuimos con Noa nada, como una hora o así, porque ya hacía fresco. Fuimos tarde porque queríamos evitar... Me he mojado todo el vestido, tú. Fuimos, o sea, pensamos en ir tarde para que el sol no fuera tan duro, pero aquí el sol a las 6 o así ya es como que hay sol, pero corre más brisilla. Entonces nada, no estuvimos en la playa en sí, en bañador, sino más bien mojando los pies a Noa, viendo su reacción. Fue súper bonito, o sea, no le quitaba ojo, pero como que no sabía bien lo que estaba pasando. No era como su primera vez, literal, diciendo que porras es esto. Muy guay, luego volvimos a casa, fuimos a dar un paseo, no sé cuánto, volvimos por la noche, Noa se fue a la cama y nosotros cenamos aquí, muy a gustico. Y esta mañana nos hemos levantado con toda la tranquilidad, Noa ha hecho su siesta, todo, hemos estado muy a gustico. Y ahora vamos a ir al pueblo, lo mismo, a dar un paseo, así salen Cookie y Gigi. Y luego más tarde, después de comer, nos iremos a la playa, pero yo ya me he preparado con bañado, o sea, con bikini y todo. Pasado varios días, ya estamos de vuelta en Los Ángeles. Queda una semana y poco para irnos a España. O sea, os prometo que estamos súper nerviosos. Primero porque hace un montón que no vamos, un año, y segundo porque es la primera vez que vamos a ir con Noa. Pero bueno, ya los preparativos, el plan, todo el tiempo que vamos a pasar allí, ya os lo contaré en otro vídeo. Quería pasarme por aquí para cerrar este vídeo, así como un resumen de nuestros 3 días en Laguna Beach que pasamos. Os dije que había parado por algunas tiendas de segunda mano y súper contentos porque encontramos un montón de cosas. Primero de ropa, yo encontré una camiseta blanca normal, creo que estaba sin estrenar porque había muchas iguales, era de Target. Y luego también encontré este chalequito, que mirad qué monada, o sea, queda así, así como acolchadito, con los bolsillitos aquí. Me encanta, me parece súper mono. Le he quitado la etiqueta porque ya me lo he puesto, pero me costó $6.99, $7. Para Noa también he cogido algunas cositas. Este cacharrito de aquí, de madera, para como acción-reacción, me imagino. En plan, si le das una cosa, pasa otra cosa, ¿no? De Melissa & Doe, que es una marca bastante famosa de juguetes aquí.
No sé si está en otros países, pero aquí está por todas partes. De hecho, ahora que digo el nombre, se me olvida coger una cosa, ahora voy a por ella. Esto no lo cogí en Laguna Beach ni... Bueno, estos son de tiendas de Laguna Beach y de Newport Beach, ¿vale? O sea, de las dos, porque paramos en Newport Beach en el camino para Laguna y había algunas tiendas y la verdad que las tiendas de segunda mano de allí, tengo que decir que están mucho más cuidadas que las de Los Ángeles. O sea, pero increíble, huele a limpio. Cogí esta perchita. Me parece súper mona, esta me costó $5.99, pero esta la compré aquí en Los Ángeles, pero nunca os la había enseñado, así que ya que estaba enseñando compras de segunda mano, digo, pues la enseño. Tiene esto de cerámica, y luego esto con el brass, ¿no? Como con lo dorado así antiguo, me parece súper mona. Y no sé si ponerla así en el baño o si quitar esto y esto, ponerlo en la cocina directamente sin la madera, en la isla, como para colgar los baberos de Noah, el chalequito este que tiene para comer, todo. Luego cogí dos cestas... También para Noah, bueno, este cacharrito de la misma marca que el camión de la basura que cogí también de segunda mano. El camión de la basura es más grande, me costó $3, este también me costó $3, ya está lavado y todo porque no haya jugado con él. Es de la marca Green Toys y es que me parece que es súper buena idea como thriftear, comprar de segunda mano juguetes porque la gente dona cosas que están prácticamente nuevas, o sea, es que mirad la rueda. No está machacado para nada y son marcas buenas. Esta en concreto hace como todo con plástico reciclado. Cogí eso y luego cogí esta cestita así como más baja, que es perfecta para poner pues eso, puzzles o piezas que vayan todas con o sea, juguete que vaya con varias piezas. Y no solamente sirve para que esté ordenado, sino también para enseñarle al niño cómo recoger las cosas, ¿no? O como que las cosas están contenidas, no sé explicarlo bien, pero pues eso, que aprenda también a recoger, obviamente no con 7 meses, sino cuando esté un poco más grande. Un amigo nuestro que ha estado de visita le ha regalado estos cubos y sensoriales que también son puzzle y pensé que era súper buena idea esto. Esto me costó, la cestita me costó $1.99 y luego también cogí esta que me parece monísima. Había 3 iguales y solo cogí una, tenía que haber cogido más porque me parece muy mona. Y lo mismo, igual para cuando crezca, para guardar ceras o un puzzle, cualquier cosa. Súper práctica, de su tamaño y también como para contener piezas más pequeñitas, Legos, $0.99. Y la joya de la corona es esta estantería antigua. Vale, es que me encanta. Llevaba un montón de tiempo ojeando cosas así, como que le den un toque más. Cosas nuevas de IKEA y de tiendas más nuevas, ¿no? Como Home Goods, CMAX, Target. Mezclarlas con cosas antiguas para que tenga pues ese encanto y ese como toque diferente que es más difícil de conseguir si vas a una tienda a la que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Mirad qué monada. Me parece súper práctica poner aquí algo, luego también colgar aquí cositas. Ahora mismo me lo imagino este set así y tengo muchas ganas de colocarlo en la habitación. Hay un moscardón aquí, os prometo, no sé si los estaréis escuchando, pero a mí me tiene nerviosa perdida porque no hay forma de echarlo. Este tarrito de Target, una lata y tiene la tapa con eso de maderita, me parece súper mona. Costaba $8 en Target, lo sé porque tenía el precio por debajo y me costó $4.99. Básicamente lo que guardo es al lado de la pica de la cocina. Tengo baking soda, bicarbonato, porque limpio la pica con esto. Buscaba un tarro cómodo que se abriera y se cerrase fácil sin tener que hacer mucha fuerza, porque literal en cuanto tengo la mano mojada y así es como más fácil de acceder. Estoy guardando lo último, lo mejor para lo último. Este álbum de fotos lo cogí porque devolví un cacharro que compré como de piedra, que lo veía incluso peligroso para Noah. Y en Goodwill lo que puedes es que tienes 60 días para devolver, pero por algo. No te dan ni store credit, ni te devuelven el dinero, nada. Sino que tú coges algo de la tienda y te lo devuelven, ¿vale? Entonces cogí la tina esta, el cacharrito este de Target. Cogí otra cosa que ahora os voy a enseñar. Y me era $9.99, ¿vale? Lo que tenía que gastar. Entonces no encontraba nada y vi este álbum que ya le he quitado el plástico de fuera. Estaba nuevo, es de la tienda Paper Source, que es una tienda de papelería. No sé lo que costaba nuevo, es de tela, como de lino. No tiene nada escrito, no tiene ninguna foto. O sea que estaba nuevo y esto me costó $2.99. Pero la joya de la corona son
Estas tazas, que os voy a contar la historia. Yo llevaba ojeando estas tazas de Amazon un montón de tiempo, porque sabéis que nos encantan las tazas, pero tengo como todo revuelto. Entonces como que nos apetecía tener unas más neutrales, que no fueran rosas, que no fueran rojas, que no tuvieran letras, que... Pero era como, tío, ¿para qué me quiero gastar más dinero y para qué quiero tener un set de 4 o 8 tazas? Porque creo que las venden en set. Que entonces veo la tienda de segunda mano estas y me gustan porque son como blancas. Bueno, no blancas, pero como, pues eso, claritas, color clarito, neutral, y luego tienen como estos puntitos, no es un color y ya está, sino que tiene como textura, tiene dimensión, no sé, como que son más diferentes, de hecho son diferentes entre ellas. Las veo atadas con una cuerdecita, costaban 2,99 las dos, y digo, tío, me las llevo, las necesito, no las necesito, las cojo, me da por mirar por debajo, porque digo, este es como un estilo muy Target, a ver si son de Target o de dónde son, y veo esas letras aquí, WRF, y digo, voy a buscarlas. Esto lo hago mucho cuando veo las tiendas de segunda mano, no sé si os acordáis, si habéis visto vídeos anteriores, os acordaréis de esta vela que me costó 6 y costaba 50, pues miren internet. Y por lo visto es un artista japonés que vive en el sur de California, no sé por qué parte, tiene su taller y vende cerámica, ¿vale? Y tiene platos, tiene más cosas, pero tiene muchas tazas. Cada taza cuesta $40, ahora justo este modelo está rebajado a 25, pero tú, las dos hechas a mano, $3, que ni en Amazon me hubiesen gustado más baratas, por supuesto, ni serían hechas a mano, ni nada. O sea, estamos súper contentos, nos encantan, y ahora literal las he tenido que lavar, están todavía mojadas, para enseñároslas. Y luego cogí, que esto os lo voy a enseñar en la habitación de Noah, estos puzzles, también son de la marca Melissa & Dow, son como, pone que están hechos a mano, no sé si están hechos a mano o no, intento buscarlos en internet, pero no los he encontrado exactamente los mismos, no sé si son antiguos, no sé, pero básicamente, pues eso, son puzzles de madera. Ahora mismo, evidentemente, Noah no puede usarlo, pero para el futuro pues ya los tenemos. Me costaron $3,99 y me parecen pues eso, un juguete de madera, mono, ordenadito, fácil de sacar, de meter, de guardar, de todo. Esas han sido mis compras de segunda mano, espero que os hayan gustado. También que hayáis disfrutado de este vlog en Laguna Beach, la verdad que para nosotros ha sido súper especial ir, porque eso, el año pasado, ya es como el segundo año consecutivo que vamos, los animales, aquí está Gigi, ahí está Gigi, y aquí delante tengo a Cookie tumbada. Están súper a gusto, también estuvimos cuidando a Berry, que es la gatita de mi amiga. Tengáis muchas ganas de los vídeos de España, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra cosa favorita de mis compras, y nada más, os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente.